La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la estrategia para disminuir la inseguridad en la capital del país dará resultados. De 5 de diciembre a la fecha ha habido una reducción, ya estamos por presentárselos, es decir, la tendencia es hacia la disminución y la incorporación de los policías que presentamos hace unos días nos va a ayudar sobre todo en la alcaldía de Iztapalapa, Álvaro Obregón, en donde ahí no hemos logrado que baje lo suficiente y se está trabajando en la estrategia. Es decir, va a dar resultado la estrategia. Tengo la certeza que vamos por buen camino y los números lo están mostrando así, tanto en los dos delitos que, aun cuando había maquillaje en la administración pasada, son los que menos cifra negra tienen, que es robo de vehículo y homicidios dolosos. La jefa de gobierno recordó que la estrategia consta de varias aristas. Se está reforzando la seguridad en toda esta zona, no solo en el centro histórico, sino en las distintas zonas o coordinaciones territoriales. Como he comentado, la estrategia tiene varias aristas. Una es obviamente la parte preventiva de apoyo a los jóvenes de la ciudad, que tiene que ver con pilares, además de los programas del gobierno federal. No puede haber una estrategia de seguridad si no hay atención a los jóvenes de la ciudad, educación, etcétera. Y la otra tiene que ver con mayor presencia policial. Repito, lo he comentado aquí varias veces. La situación de la policía preventiva es que tenía 9.000 elementos menos de lo que formalmente se decía que tenía. Por eso es el refuerzo que estamos haciendo con policía auxiliar, policía bancaria y la estrategia que estamos haciendo para que más jóvenes salgan de la universidad de la policía. Entonces se integran 3.500 a la estrategia de cuadrantes y se van a ir integrando hasta llegar a 5.000 durante este primer 2019. Durante la conferencia de prensa matutina, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, informó que con motivo del Día del Amor y la Amistad, se montó un jardín conformado por 7 corazones elaborados con plantas, helechos y bugambilias. Quisimos generar una lluvia de flores preciosas que se transformara en 7 enormes corazones de diversas flores que van a estar ornamentando el zócalo capitalino a efecto de recordarnos que existen distintas formas de amar en esta ciudad. La intervención del Zócalo capitalino se llevó a cabo con 11.880 petunias, 720 helechos y 1.300 bugambilias. Hay que hacer una aclaración que hay una parte importante de petunias que se van a colocar en la Plaza de las Tres Culturas. Ahorita les explico eso. Tenemos 720 helechos, 1.300 bugambilias. Comentarles que 1.000 bugambilias, una vez que se retire esta intervención, se estarán sembrando con la autoridad del Centro Histórico en diferentes espacios del Centro Histórico. Y 300 se van a destinar a ornamentar un corredor cultural en Cuajimalpa. Las petunias las vamos a regalar como un obsequio del amor y la amistad del gobierno de la ciudad a sus habitantes, una por persona. El jardín tuvo un costo de 1.800.000 pesos y permanecerá hasta el domingo 17 de febrero. Con información de Araceli Rivera, Notimex.